Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Bien necesario. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Verónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 3 que inicia este día. Vamos a iniciar ya con nuevos temas, los cuales van a ver de diferentes formas en las cuales vamos a ir trabajando. Iniciamos lo que corresponde a la clase número 9. Quiero llevarlos en este momento para lo que es nuestra aula virtual. Quiero comentarles que desde este día se está ya revisando lo que corresponde a la sección número 3, el avance que cada uno de ustedes está teniendo. Para esta semana vamos a trabajar con manipulación de bases de datos en Excel. Y para eso, miren, siempre ustedes en la parte superior de lo que es nuestra aula virtual van a visualizar lo que corresponde a los temas de cada día. Igualmente van a encontrar lo que son videos donde el profesor les explica sobre el uso, por ejemplo, acá del filtro. Y después de haber visto lo que es el contenido y los videos, van a iniciar con la parte, como siempre, de lo que son las evaluaciones. Son 4 preguntas que se les hace que ustedes tienen que contestar. Para esta semana solamente tenemos las actividades que se encuentran acá en el aula. No vamos a tener otra evaluación que consta de 8 de 10 preguntas, sino que esa evaluación viene ya al final, que corresponde al siguiente módulo. Entonces, quiero invitarlos nuevamente a que puedan ir a su ritmo trabajando en el aula virtual para que la próxima semana que estemos finalizando, ustedes también hayan cumplido con todas las lecciones que se encuentran acá. Recuerde que no solamente se trata que usted le dé un clic al librito, medio visualice la información, sino que usted tenga un tiempo para poderlo leer. Después pase para lo que es el video, pueda descargar las plantillas que se encuentran abajo del video y después realizar lo que sería la evaluación corta o laboratorio que se encuentran acá. Recuérdense que ya estamos a mitad de lo que es este módulo básico de Excel. Entonces, tratemos lo posible de poder ir avanzando. Sé que a veces el trabajo nos absorbe bastante, pero dediquémosle un tiempo para que ustedes vayan viendo que en la medida que vamos, en este caso, trabajando, ustedes también pues lo puedan hacer lo que es el aula virtual según el ritmo que ustedes quieran llevar. Si ustedes quieren ir adelantando, excelente, ¿verdad? Lo importante es que se saquen buenas notas en las actividades que aparecen ahí. Muy bien, miren, voy a nuevamente a compartir acá mi presentación. Este día estamos en la sesión número 9. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Voy a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver lo que son los contenidos. Como siempre, voy a explicar y desarrollar cada uno de ejercicios, siempre haciendo pausas para que ustedes me puedan preguntar y puedan sacar todas esas dudas que ustedes tienen sobre el tema de este día. Y por último, cualquier consulta que ustedes tengan, con gusto me la pueden hacer. Este día, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro. Saben ustedes que cuando nosotros trabajamos filtros en Excel, nosotros tenemos 2 tipos de filtros. Tenemos el filtro que se llama normal y tenemos un filtro que se llama avanzadas. El filtro avanzadas, ya sea en Excel intermedio o en Excel avanzado, ustedes lo van a ver. Y van a ver qué tan importante o la diferencia de cada uno de ellos. Pero este día voy a tratarles de enseñar todas las formas en las cuales nosotros podemos utilizar
lo que llamamos en Excel filtro normal. Y si nos queda tiempo, les voy a demostrar la forma de dar colores a celdas en blanco. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la necesidad que tenemos una tabla en la cual todavía no hemos colocado información en ella porque no la tenemos en ese momento y nos las van a proporcionar hasta después y nosotros queremos saber en qué posición se encuentran porque tal vez la información que tenemos es bastante grande y yo necesito que Excel automáticamente me encuentre lo que son esas celdas en blanco? No solamente visualizarlo con mi vista, porque puedo llegar en algún momento teniendo una base de datos grande, llegar a perder esa celda que no tiene información. Entonces, para que no se cometan esos errores, que no se visualizó que existía una celda en blanco, Excel tiene una acción para poderlo lograr fácil y rápido identificar todas aquellas celdas. Muy bien, miren, vamos a iniciar con la explicación del uso de filtros. Saben que en Excel, cuando nosotros tenemos bases de datos bastante grandes, nosotros podemos crear filtros en él. Yo quiero mostrarles la forma en la cual nosotros podemos identificar esa acción rápidamente cuando se han creado filtros y saber de qué columna depende para poder visualizar de dónde inicia el filtro que se tiene en esa tabla, cuando no lo he hecho yo. Y me pasan lo que es una matriz que contiene filtro y yo necesito saber de dónde depende esa información, de dónde fueron creados esos filtros. Y es por eso que ahora ustedes van a visualizar qué tan importante es para Excel que nosotros tengamos encabezados cuando tenemos una matriz o un cuadro de información. En él, ustedes se van a dar cuenta que nosotros automáticamente podemos identificar todas aquellas columnas que tienen filtro. Dice acá, mire, en la parte teórica, que la función filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Dice que los autofiltros, este tipo de filtros, hace una comparación en todo el rango según el criterio de selección o que nosotros vayamos a seleccionar. Quiero mostrarles, miren, con esta imagen que se encuentra acá en mi diapositiva, que nosotros, cuando creamos el filtro, automáticamente aparece el chequecito en todas las casillas que corresponde a la información que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el filtro normal, cuando nosotros realizamos la acción de colocarlo en lo que corresponde a todas las columnas, él no agarra automáticamente el filtro, sino que nosotros tenemos que irle a decir qué es la información que queremos que en ese momento se visualice. Es por eso que nosotros tenemos que darle un clic al botón que aparece o a la flecha que aparece a la par de mi encabezado para que yo pueda irle a decir qué es lo que necesito que se visualice en ese momento en esa base de datos que yo tengo. Además de eso, mire, dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales se pueden ordenar lo que es la acción de datos. Quiero mencionarles que cuando nosotros tenemos un filtro, una de las acciones que tendríamos que hacer es identificar cuál sería nuestro primer filtro y qué es lo que nosotros queremos para que Excel lo muestre. Para eso, miren, me voy a ir en ese momento a lo que corresponde a mi libro de Excel. Permítanme un momento, veo que... muy amable. Gracias por ayudar a su compañera acá en el grupo de WhatsApp. Veo que ha tenido dificultades para poder ingresar al aula. Gracias a
al compañero o compañera que le ayudó. Muy bien, miren, entonces visualicen en este momento mi libro de Excel. ¿Me dicen, por favor? Sí, se visualiza. Sí, sí, lo vemos. Gracias. Sí, lo estamos viendo. Muy amable. Vean, por favor, acá, miren. Cuando yo voy a crear un filtro, lo primero que tengo que hacer es posicionarme. Vean, por favor, miren la acción que voy a hacer en este momento. Me voy a posicionar acá afuera. Estas acciones, de repente Excel las puede llegar a tomar en cuenta cuando nosotros ya hemos hecho la acción de filtro, que donde nosotros estemos posicionados, automáticamente él lo que va a tomar en cuenta son los encabezados que yo tengo en mi cuadro de información. Quiero que visualicen que ahora el ejercicio que les he colocado tiene ya varias columnas y varias filas de información para que ustedes puedan visualizar qué tan pequeño se puede llegar a ser cuando yo creo la acción de filtro. Entonces, yo me voy a posicionar acá. Una sugerencia que yo le doy para que no llegara a tener alguna dificultad en realizar la acción cuando la hacemos por primera vez es que posiciónese en su encabezado. Sé que cuando nosotros creamos un filtro normal, independientemente de donde nos encontremos, Excel lo que va a hacer es posicionarse acá arriba, en cada uno de los encabezados que tengo. Voy a hacer la acción, miren, posicionándome acá, me voy a ir para la pestaña de datos y dentro de la pestaña de datos yo tengo el grupo ordenar y filtrar. Acá le voy a dar un clic a filtro y vean que automáticamente ha realizado lo que es la acción de colocarme en cada uno de mis encabezados un botón que corresponde a una flecha para poder visualizar la información que se encuentra ahí. Como les comentaba en la parte de la teoría, Excel lo que hace es que automáticamente me llega a filtrar cada uno de la información que tengo acá. Aunque yo tenga, por ejemplo, acá que se encuentra la zona o los departamentos, aunque yo tenga repetido 5 veces San Miguel, 5 veces San Vicente, 3 veces Santa Ana, él automáticamente va a agarrar todos aquellos valores únicos para poderlos colocar acá y que yo en este momento, si sería la acción que voy a hacer, quitar la selección de todos e ir a seleccionar los que necesito. O también, teniéndolos seleccionados, voy quitando el chequecito a los que no quiero. Esta acción la podemos hacer de las dos formas que les acabo de mencionar. Pero antes de poder crear el primer filtro, quiero que ustedes visualicen los encabezados y vean que todos los cuadros que se encuentran al lado derecho son iguales. Quiere decir que en este momento, si a mí me llegaran a entregar un libro de Excel y se encuentra, en este caso, solamente posicionado el filtro, automáticamente yo puedo determinar que acá no existe ningún filtro. Solo dejaron puesto la acción de filtro. ¿Cómo puedo saber que existen ya columnas donde se tiene la acción de filtrar? Muchas veces los usuarios solamente colocan el filtro. ¿Y qué hacen? Por desconocer la forma de poder trabajar el filtro, hacen esta acción, miren, que les voy a mostrar en este momento. Voy a seleccionar todo este rango que se encuentra acá. Y entonces yo les he dicho, por ejemplo, que desde la fila número 5, 6, 7, 8, 9 y 10, toda la información que se encuentra ahí, no quiero que se visualice y que me lo hagan como filtro. Les pregunto si pueden utilizar filtro y en este caso me dicen que sí. Entonces, por ejemplo, hagamos mejor otra acción. Les digo que todos los departamentos de San Miguel o todo lo que corresponde al departamento de San Miguel que no se muestra. Y entonces, porque no saben trabajar filtro, empiezan a hacer esta acción de seleccionarlo todo con celdas no adyacentes. Y en este caso, se van para inicio y acá hay una acción en la cual yo puedo ocultar las filas. Y entonces ustedes pueden visualizar en este momento que ya no tengo ningún departamento que corresponda en este caso a San Miguel. Pero esta acción no es la correcta.
¿Y por qué se llegan a confundir? Porque el filtro, la acción que hace es ocultar todas aquellas filas que yo no necesito. Y entonces viene el usuario y me dice, Vanessa, ya oculté, o en este caso ya creé el filtro. Pero si yo empiezo a ver acá cada una de los que son mis encabezados, yo puedo notar que aunque no se encuentra el departamento de San Miguel, la persona en ningún momento realizó la acción correcta. Voy a seleccionar acá todo y nuevamente voy a volver a la normalidad mostrando en este caso la artículo. Vean que nuevamente aparece el departamento de San Miguel. Entonces vean ahora cuando yo creo un filtro y cuál es la acción que yo puedo visualizar que acá se ha creado un filtro normal. Me voy a ir para zona. En mi caso voy a quitar la selección de San Miguel y hagamos el ejercicio quitando el departamento también de Santa Ana. En este caso, San Miguel y Santa Ana, no quiero que se visualicen. Chalatenango, San Vicente, Sonsonate, Sultán, sí. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar a aceptar. Quiero que vean nuevamente, miren, lo que corresponde a mis encabezados. Deténganse en la columna D y vean que ahora sí aparece y me voy a ir en este caso para la pestaña de datos para que ustedes vean que el mismo icono que tengo acá de filtro es el que se posiciona y me está indicando que ahora yo tengo un filtro y ese filtro depende de la columna D, en este caso, de lo que es mi encabezado solo. Además de eso, miren, noten acá que los colores que corresponden a la numeración de mis filas han cambiado. Y esa es otra acción en la cual usted puede visualizar que dentro de este cuadro se encuentra un filtro. ¿Qué otra consulta me hacen frecuentemente? Vanessa, ¿se puede crear solamente un filtro? ¿Solamente en una columna? Les voy a sacar de esta duda si ustedes también la tienen. No. Yo puedo crear todos los filtros que yo quiera, solo que tome en cuenta qué es lo que usted necesita o de dónde va a depender. En este caso, miren, mi primer filtro depende de zona, donde no quiero que esté los departamentos de Santa Ana y San Miguel. Ahora, miren, voy a crear una nueva acción, donde me voy a ir para banco. Y entonces ahora le voy a decir que de todos los bancos, los únicos que quiero es que se visualice Agrícola y Da Vivienda. Voy a dar a aceptar. ¿Y qué hago o qué he realizado en este momento? Se siguen visualizando los departamentos que yo tengo y que quiero que se visualicen. Pero al crear otro filtro en otra columna, ahora, la acción que tengo va a depender de los bancos que tengo acá. Y quiero que por favor ustedes visualicen que el cuadro grande que tenía en ese momento se está volviendo pequeño. ¿Por qué? Porque yo ya tengo dos filtros creados en diferentes columnas. Quiero llevar más allá este filtro. Y entonces le voy a decir que está bien. Sigo estando los departamentos que se encuentran acá nuevamente visibles, que siguen estando en los bancos, en este caso Agrícola y Vivienda. Vaya aquí para. Pero necesito una acción adicional. Quiero siempre visualizar lo que son las zonas y bancos, pero ahora necesito, miren, quitar un producto de acá. No quiero que aparezca eso. Y voy a dar a aceptar. Y vean ahora, miren, que automáticamente yo tengo ya mi filtro creado. Si me voy a la primera columna, yo no tengo filtro acá, sino que yo tengo la columna D, en la columna D y en la columna E. Estas acciones, cuando trabajamos filtros normales, debe de saber usted de dónde va a depender la información, para que al final usted obtenga el resultado que quiere. Puede visualizar en este momento que la tabla grande que tenía,
ahora se volvió pequeño. ¿Por qué? Porque mi jefe tal vez en ese momento me pidió que la información que yo tenía acá necesitaba solamente ver en un cuadro tal vez que me mostró. Necesito estas zonas, necesito estos bancos y necesito estos productos. Y automáticamente yo tengo ya acá lo que es el resultado. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Poco a poco les voy a ir sacando de cada uno de los ejercicios que tengamos diferentes acciones que podemos trabajar. Buenas noches, claro. Buenas noches, Verónica. Gracias. Buenas noches. Disculpe, ¿y para quitar todos los filtros de una sola vez? Ah, muy bien. Ahorita en este momento voy a hacer la acción. Fíjense acá algo, miren, en el siguiente ejercicio les voy a explicar una acción que sucede cuando nosotros trabajamos con filtros normales. Si ustedes ven, yo no me tardé más de 2 minutos en realizar esta acción. Primero porque mi jefe me estaba diciendo en ese momento qué era lo que necesitaba. Pero ¿qué sucede si en algún momento viene alguien y me quiere quitar todos los filtros? Que ya no se visualiza. Me va a quitar el trabajo que yo he hecho. Una de las acciones que les voy a mostrar en este momento, en las cuales ustedes pueden tener evidencia de la acción que han hecho, porque cuando trabajamos este tipo de filtros, yo solamente le doy un clic acá al comando y automáticamente me vuelve mi tabla normal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso que los invito, que cuando nosotros estemos trabajando una acción, cree y es importante que nosotros podamos colocar lo que es un comentario para que las personas no me vayan a quitar el filtro. Ah, bueno, no, esta no es toda la información. Entonces van a hacer esto, miren. Me voy a venir para acá y vean que automáticamente se elimina los filtros que yo he creado. Yo tengo nuevamente, mire, mi tabla creada. Con toda la información que tengo. ¿Por qué? Porque al dar un clic nuevamente al comando de filtro, desaparece toda la acción que yo tengo acá. Automáticamente. Poco a poco. En esta semana y la próxima o en este módulo van a ir viendo otras acciones en las cuales podemos crear filtros y poder en este caso determinar y guardarlos como otras acciones. Pero en este momento, miren, nuevamente voy a dar hacia atrás o deshacer la acción que acabo de hacer. Una sugerencia que les doy es que tomen captura de pantalla de esta acción que ustedes tienen acá. ¿Saben ustedes realizar la acción de captura de pantalla? Yo la realizo con la tecla Impetit, algo así. Imprime, ajá. Exacto. Para realizar la captura de pantalla, miren, nosotros lo podemos hacer con lo que es nuestra tecla de Windows y la tecla llamada Imprime, que se encuentra en medio entre mi teclado alfanumérico y mi teclado numérico. Ahí van a encontrar la tecla Imprime. Esa es, miren, la forma en que la mayoría utiliza para poder hacer capturas de pantalla. Pero les quiero enseñar la forma en la cual yo trabajo y que hasta el momento creo que me ha ayudado para poder hacer esa acción. Vean la diferencia de lo que voy a hacer. Voy a realizar en este momento mi captura de pantalla. Ya que la tengo, miren, la voy a pegar acá. Vean, por favor, que me ha realizado la captura de pantalla de todo lo que corresponde acá a mi escritorio, toda mi computadora, en sí de todo lo que es mi escritorio. Pero tener esto es mucha información porque no es la que necesito, sino que lo único que necesito es esta que se encuentra acá. Usted me podría decir, entonces recórtela. Ajá, muy bien, yo acá doy doble clic. Y si empiezo acá a recortar para poder tener solamente esta información,
vean todo el tiempo que me voy a llevar en realizarlo. Entonces creo que no es una buena manera. Una forma, miren, en la cual se puede realizar captura de pantalla exactamente del cuadro este que necesito para tenerlo acá por si llegaran a realizar la acción que me quitan el filtro, es las teclas Windows Shift y S. Creo que en ese momento están notando que mi puntero ahora es una cruz blanca. ¿Y qué voy a hacer? Me aparece la primera acción de recorte. Yo puedo crear recorte cuadrado, en este caso solamente de la información que quiero. Puedo decirle que quiero recorte de forma libre, porque puede suceder que sea como una imagen que quiero recortar, en donde lleva, en este caso, un círculo o cualquier otro. Y le puedo decir que me haga captura de pantalla completa, así como la acción que hacemos con Windows InPrint. Y vean acá, miren. Ya la tengo guardada. Y en este momento lo único que le voy a decir es pegar. ¿Ven la diferencia? En la cual he recortado exactamente lo que necesito. Disculpe, ¿cuál es Windows Shift y cuál es la otra? Windows Shift y la tecla S. S, ah, pues sí, S. Es Windows Shift y S. Esa sería la forma en la cual, mire, pues yo puedo tener también una captura de pantalla. Al final, mi jefe lo que quiere es poder visualizar la información que se encuentra ahí. Y porque en este momento yo no puedo trabajar lo que son filtros avanzados, entonces una forma en la cual yo puedo encontrar es esta acción. Yo traigo acá la información, esta es una forma, déjenme decirles, esta es una forma y ahorita les voy a enseñar otra forma en la cual podemos trabajar. Juan Francisco, sí, dígame. Otra forma de tomar captura es con la herramienta de la tijerita que trae Windows. La de recorte, si no mal recuerdo, no recuerdo su nombre en específico. No le entendí lo primero. Dice que... Otra forma para capturar la pantalla sería con una herramienta que trae Windows. Ah, sí. La de la tijera. Ah, sí, sí. Pero recuérdese que siempre tratemos... Sé que hay diferentes acciones para poderlo hacer. Hoy, por ejemplo, ya para lo que Windows 11 trae otras herramientas, o sea, para poder hacer la acción de video más rápida. Pero quiero comentarles que, aunque existan otras acciones que se puedan hacer, ustedes busquen siempre la que se les sea más fácil de poder hacer. Porque si usted ve con esa acción, tendría que ir a buscarla para que me lo abra y realizar la acción. En cambio, acá... con lo que son las combinaciones de teclas, me salgo de mi libro de Excel y estoy realizando la acción. Pero gracias, gracias también por decir, ya sus compañeros si no desconocían esa acción que también se puede trabajar en Windows, pues ya la saben, ¿verdad? Que tenemos tres formas de poderlo hacer. Muy bien, miren, entonces ya tenemos acá, les mencionaba, vean que en este momento yo estoy trabajando con lo que corresponde la pestaña de datos, en el grupo de ordenar y filtrar. Igualmente, miren, una de las acciones que podemos hacer para que, permítanme, voy a bajar esto acá, para que no podamos borrar acá, vean por favor, miren, le doy la opción de borrar y también automáticamente lo que hace es borrarme el filtro que tengo. Con esta acción sigo teniendo acá el filtro para poder volver a crear otro que necesito. Y si no, le damos clic acá a filtro para que desaparezca en mi encabezado lo que sería la acción. Vean que otra forma en la cual yo puedo ir a buscar filtro, si yo no me recuerdo que se encuentra en la pestaña de datos, es en inicio. Si me voy a inicio, me voy al grupo modificar, vean que acá tengo la opción de ordenar y filtrar. Y ustedes pueden visualizar que acá se encuentra también lo que corresponde al filtro. Y una tercera forma en la cual ustedes pueden hacer esta acción, y vean que es por eso que les he dejado acá el cuadro, para que ustedes puedan leer que con la tecla Control mayús más L, también podemos realizar lo que sería la acción. Vean por favor, miren,
automáticamente acabo de realizar lo que es la combinación de teclas y me aparece ya lo que sería filtro. Entonces, ustedes tienen tres formas para poder realizar esta acción. Ya sea que usted se vaya para datos, grupo ordenar y filtrar, que lo hagamos en la pestaña de inicio, que es donde frecuentemente nos encontramos. En el grupo modificar, acá tienen filtro. Y la tercera acción es con la combinación control mayús L. Rosa Elba me dice cómo realizar una suma de todo. Rosa, me podría... Dígame. Este, fíjese que mi consulta es, por, digamos, ¿verdad? En las opciones de pago. Si nosotros tuviéramos una suma general de todo, ¿verdad? De todos los pagos, a la hora de filtrarlo y, por ejemplo, colocar que solo queremos ver los del banco, específicamente Banco Agrícola, y tengo una suma general, ¿es por aparte o ya me lo da de un solo? No sé si me explico. Suma general le dice colocar acá suma. Tenemos la suma general de todo, que decir un valor que nos diera unos 15 mil, por ejemplo. Uh-huh. A la hora de filtrarlo, yo solo quiero ver los del Banco Agrícola. Ya me aparece automáticamente en la casilla de suma, ya en la hora del pago, ver el total del Banco Agrícola, o se hace por aparte. Fíjese que esa acción se hace por aparte, pero quiero comentarle que para esta acción de filtro que nosotros estamos viendo, tendríamos que trabajarlo en acción de a pie. Quiere decir que, por ejemplo, mire, yo voy a venir acá y voy a ordenar primero los bancos acá porque si ustedes están desordenados. Entonces, si yo ordeno acá los bancos, entonces puedo sacar acá una columna, colocar, por ejemplo, suma y realizar la sumatoria de ellos. Pero eso es trabajar a pie. Solo quiero rapidito explicarle y espero que después usted pueda ver el video porque para poderla sacar de esa duda. Miren, voy a quitar acá el filtro y voy a ir a ordenar ahorita rápidamente para no quitar tiempo. Acá, perdón, serían los bancos. Fíjese acá, mire, se lo voy a hacer de una mejor manera. Y estando acá, me voy a ir para el grupo de datos y acá existe una acción que se llama AutoZoom. Yo le voy a decir que me lo haga la suma de los bancos y le voy a decir que quiero el pago. Y le voy a dar acá aceptar. Fíjese acá, mira. Y con esta acción, yo le voy a dar un clic. Bueno, acá ya saben ustedes el error que aparece. Mire, me aparecen los totales de todo automáticamente. Y no necesito de filtro porque vea que automáticamente, mire, yo no hice ninguna sumatoria, sino que le dije a Excel que me lo hiciera. Y esta es la forma correcta para que usted pueda sacar la sumatoria. Mire, total de Banco Agrícola, de Banco, Caclada, Vivienda, Escocia, y general, o sea, el total de todo. Y si lo quiere mirar nuevamente toda la tabla, acá se encuentra, ¿no? Toda la tabla completa. Y si solamente quiere visualizar el total de todo con general, acá se encuentra. Entonces la acción para poderlo trabajar, tal vez no es con filtro, sino que acá en subtotal. No sé si esa era la pregunta que me hacía. Sí, correcto, eso. Gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, ahorita regreso acá, permítanme. Acá me encuentro. Muy bien, miren, entonces esa sería la primera forma que podamos hacer esta acción. Me voy a ir para un segundo ejercicio acá. Y fíjense lo que voy a hacer, miren. Me voy a ir a crear mi filtro. Le voy a decir en este momento que mi filtro ahora va a depender de lo que serían estos productos. Y voy a dar aceptar. Ya que tengo eso, le voy a decir que solamente que no
quiero ni Chalatenango ni Usulután. Y me voy a ir acá a lo que corresponde fecha para que ustedes visualicen. Miren, cuando nosotros trabajamos con fecha de filtro, quiero que vean que acá automáticamente aparece el mes de enero. Si no estuviera solamente el mes de enero, sino que estuviera febrero, marzo, abril, automáticamente me aparecerían los tres meses que corresponden a la fecha que tengo acá adentro. Y si ustedes en este momento pueden visualizar que solamente tengo el mes de enero, voy a quitar acá en alguno que no quiero, sino que solamente quiero estas fechas que se van a quedar. Voy a dar a aceptar. Ya tengo acá esta acción. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Si mi jefe me pide que esta información, él la necesita en otra hoja, exactamente esta información, pero no la quiere con captura de pantalla como lo acabamos de hacer anterior, yo voy a darle acá la opción de copiar. Vean, por favor, miren lo que está pasando en este momento. Y acá voy a dar pegar. Vean, por favor, que acabo de ir a traer solamente la información que tenía del filtro. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un filtro, al crear en este caso la selección, y ustedes se pueden dar cuenta acá, no me está realizando la selección de todo. Ya ustedes ya vieron la forma de cómo Excel hace para cuando nosotros realizamos la acción de copiar. Pero si ustedes visualizan en este momento, miren, él lo está haciendo en cada uno de lo que aparece acá. O sea que él lo que ha hecho es extraerme esta información, copiármela, que es la acción que estoy haciendo, para trasladarla acá exactamente lo que le estoy pidiendo. Solamente esa información. Esta sería otra forma en la cual nosotros podemos estar seguros que esa información ya la tenemos. En cualquier momento, teniendo otra persona en nuestro libro, puede llegar a quitar la acción de filtro. Y entonces, ¿qué sucede? Ya se dieron cuenta ustedes que automáticamente nos quita todo lo que hemos trabajado. Entonces, tenemos que tener cuidado para que esa acción no suceda. Ustedes siempre tienen que tener la precaución que si alguien más va a estar tocando su libro y usted está trabajando en él y realizando muchas acciones, entonces guarde un copiado. Saben que hoy en día se ha puesto muy de moda que los libros se trabajan por medio ya sea de OneDrive o en este caso de Drive, pero ellos automáticamente van guardando. Usted hace una acción y ya no tiene que realizar la acción de guardar. Por eso es que le gusta a la mayoría de usuarios hoy en día guardar en este caso en Drive o en OneDrive, porque en él automáticamente se va guardando la información. Entonces, si usted es de los usuarios que está utilizando esa acción, mi recomendación es siempre que haga una acción, un cambio, descárguelo y guárdelo en su computador. Por si llegaran a realizar otro cambio, porque no solamente usted puede estar trabajando en él, sino que es para que puedan trabajar varios usuarios, un cambio que realicen, usted tiene ya guardado lo que necesita. Esa es una sugerencia que hago. No sé si queda claro esta acción que acabo de hacer en este momento o si tienen alguna consulta. Todo claro. Gracias. Muy amable. A mí se me fue el inter en el momento que hizo, creo que lo de los segmentos, de una consulta. Lo de los segmentos se puede aplicar exclusivamente para cualquier función, además de la suma. Para cualquiera. Max, min, contar, creo que tiene desviación. Bueno, hay como 8 o 9 funciones que puede utilizar. No solamente para suma. Hay muchos más. Solo sería de seleccionar sin necesidad de colocar un filtro y ya los segmentos. Sí. Automáticamente realiza la acción. No se me confunda con la acción de segmentos, porque esa es otra acción que tiene también Excel, sino que a eso le llamamos autosumas, o en este caso, bueno, permítanme que ya se me olvidó la palabra, era
Hola, ¿me están escuchando? Se quedó. Ahorita sí. Se perdió, ahorita sí, pero se perdió. Perdón, por un momento. Era con subtotales, subtotales. Y esa acción, hay muchas funciones en las cuales se puede trabajar con él. Y está también la acción de esquema, en la cual solamente hago segmentaciones de esquema. Pero ahí pueden trabajar muchas acciones diferentes. Créanme que en vez de realizar esa acción que vamos a trabajar a pie y al final vamos a colocar la acción de filtro, entonces mejor de una sola vez lo trabajamos con él. Muy bien. ¿Ha quedado entonces claro acá la acción que les acabo de explicar? Hola, ¿me escucha? Hola. Sí. Muy amable. Gracias. Sí, está claro. Gracias. Muy claro, Inge. Muy amable, gracias. Entonces, miren, vamos a continuar acá. Fíjense ahora, miren, tengo otra tabla. Y ahora quiero que vean otra forma en la cual nosotros podemos crear filtros. Saben que la mayoría de usuarios, cuando trabaja filtros, considera que las acciones solamente las podemos hacer con los datos que se encuentran acá. Pero en mi vida laboral, con todo lo que de repente a nosotros se nos presenta, hay muchas acciones que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque si tenemos la acción de filtro, tenemos que sacarle las ventajas de poder trabajar en él. Llega un momento en que ya esas acciones ya se vuelven como muy monótonas en nuestra vida laboral y entonces nosotros seguimos aprendiendo más y más. Entonces, fíjense acá, miren, ¿qué sucede cuando nosotros estamos creando una tabla? Y póngase a imaginar que esta corresponde a que la primera información es del día lunes, la segunda del día martes y la tercera del día miércoles. Pero acá no depende, en este caso, ni del nombre, ni del producto, ni del pago, ni de la zona, ni nada de toda la información que tengo acá, sino que depende del color que yo le he colocado y para que las personas puedan visualizar la información. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a crear el filtro con la información que tengo acá desde el inicio, entonces no lo voy a crear, o sea, no voy a poder hacerlo, porque todos tienen el mismo departamento, puede suceder que el producto sea igual, o en ese caso el banco coincida, y ya se dieron cuenta que cuando yo creo un filtro, pues lo hace dependiendo de la acción que estoy haciendo acá. Pero ¿qué sucede si yo le coloco un color? Y fíjense acá, miren, yo puedo crear el filtro en cualquiera de todos los encabezados que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir acá y le voy a decir, Excel, yo necesito que en ese momento se visualicen solamente los de color verde. Y automáticamente vean que estoy visualizando mi filtro, porque estoy creando acá un filtro. Pero ya no depende de todos los encabezados que tiene acá, porque yo he creado una tabla donde estoy colocando la información. Toda depende de la misma zona, o fecha, o banco. Pero precisamente esta información que coloqué el día lunes es lo que necesita mi gente. Y entonces yo sé que esa es, por ejemplo, de la fila 2 hasta la número 10.
pero crear un filtro así pues me va a costar ir viendo qué, cuáles son los que tendría que estar colocando acá. Si depende, por ejemplo, del número de remesa, entonces voy a buscar todos esos valores de remesa y entonces tal vez así me cuesta menos, pero no, yo siempre tengo que buscar algo en el cual yo pueda hacerlo automáticamente. Acá por el ejercicio le puse color a los tres para que ustedes puedan visualizar que automáticamente acá, miren, realizo acá el cambio de color y nuevamente vean que puedo tener lo que es la información que necesito. No depende de lo que yo tengo en mis encabezados, sino que del orden que yo coloqué la información. O sea, mi jefe quiere exactamente ese cuadro, está lo visualizando en este momento, que está explicando algo. Entonces, yo tengo que buscar la forma en que no me cueste crear el filtro, sino que automáticamente cuando yo haga filtro, le voy a poner ahorita un color y ahorita pueden visualizar. Ya con esa acción, me ayuda ya filtro a poder filtrar la información que quiero. ¿Queda claro esta otra forma de poderlo trabajar? Sí, queda claro. Bastante claro. Muy bien, miren, me voy a ir acá, ya que pueden decir, Inge Vanessa, ¿y será solamente el color que se encuentra en el texto? Ustedes ahorita pueden visualizar que he realizado otra acción diferente. Le he colocado a cada uno de lo que son la información que tengo acá. He agarrado en este caso rangos y les coloqué acá un color. Entonces vean acá, miren, igualmente yo puedo venir. Voy a hacerlo ahorita con la combinación de teclas y nuevamente le puedo decir acá, quiero esto. Porque tal vez se nos hace más fácil colocarle. A veces nosotros, pues, lo primero que agarramos es el color de relleno. Y entonces le coloqué rápidamente el color de relleno. Y empiezo a visualizar acá la información que yo necesito. Automáticamente, mire, lo que hace es que yo puedo visualizar acá lo que sería la información que necesito, destacando acá lo que necesito en su momento. Y Excel automáticamente me va a cumplir. ¿Por qué? Porque para esta acción lo que va a depender es el color que yo le haya colocado a esa celda para poder visualizar exactamente esta información que ustedes están viendo en este momento. Pero quiero que vean acá algo, miren, voy a quitar acá ya el filtro para que se visualice todo. Y entonces, yo necesito crear nuevamente otro tipo de filtro diferente. Entiendo que Excel, cuando yo me posiciono y doy la acción de filtro, independientemente, miren, vamos a ver acá, ahí está, me posiciono acá, ahí se encuentra, vean por favor ahí, miren, ahí se encuentra. Mis filtros siempre me están apareciendo en la parte superior que le he indicado. Pero, ¿qué sucede si yo no lo quiero desde ahí? ¿Por qué? Porque estos dos colores quiero que se sigan visualizando. Pero ahora yo quiero crear de acá hacia abajo el filtro. Yo necesito decirle que de acá hacia abajo necesito crear un filtro. Vean, miren, voy a hacer en este caso acá la selección de estas celdas que se encuentran acá. Y le digo filtro. Acaban de observar dos cosas. La primera, que si usted ve, si yo no tengo encabezados, entonces él va a tomar de referencia la selección que yo he hecho. Y entonces ahora, miren, acá arriba, ahí está la información.
Bueno, me voy a ir para acá y le voy a decir que solamente quiero saber. Y vean, miren. Si usted se estaba preguntando, ¿qué puedo hacer para que me siga mostrando el color que tengo al inicio? Y quiero sacar un filtro de la información, por ejemplo, de la fila 17 para abajo. Esta es otra forma de poder trabajar. Vea que Excel, siempre y cuando yo realice la acción correcta, él lo va a tomar en cuenta para poder crear lo que yo necesito. ¿Queda claro esta otra forma que les acabo de mostrar? Sí, sí, todo claro. Gracias, muy amable. Gracias. Estando acá, miren, nuevamente le voy a dar acá lo que es filtro. Lo voy a hacer en este caso acá con el... No, no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer acá con el número. Fíjense, por favor, que además de la selección de datos que yo tengo, además de los colores que me aparecen acá en los cuales yo puedo trabajar, yo tengo acá la acción, cuando yo trabajo lo que son números, decirle es igual a, no es igual, mayor que, mayor o igual, menor que, menor o igual que, entre, 10 mejores, superiores del promedio. Vean todas las acciones que tengo también que puedo trabajar con filtro. Estas acciones usted las va a poder trabajar siempre y cuando usted tenga esta información, la información requerida para obtener lo que es el resultado que necesita. Si yo me coloco acá, es igual a, vean por favor que automáticamente en este cuadro me aparece la función IIO. Sé que tal vez ustedes ahorita desconocen esta función, pero se las voy a parafrasear así rápido. Cuando yo utilizo I, I tiene tres acciones diferentes. Si se cumple verdadero, verdadero va a ser verdadero. Si él tiene verdadero, falso, va a ser falso. Si él tiene falso, verdadero, va a ser falso. Y si él es falso, falso, va a ser falso. Si yo trabajo con O, es lo contrario. Dice que con uno que sea verdadero, me lo va a tomar como verdadero. Entonces, si yo trabajo O, quiere decir que si yo tengo verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Si yo tengo verdadero, falso, va a ser verdadero. Si yo tengo falso, verdadero, va a ser verdadero. Y el único que va a ser falso es cuando sea falso, falso. Entonces, hay que tomar en cuenta la acción que necesito para obtener el resultado que yo quiero acá. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar acá y le voy a decir que es igual y entonces le voy a agarrar este valor. Al darle a aceptar, vean que automáticamente me ha tomado en cuenta el filtro con la información que yo le doy. Solamente este dato, porque es el único que correspondí. Entonces, cuando ustedes quieran trabajar esta acción, vean los datos que tienen, toda la información, para que así, cuando ustedes ya creen filtros con acciones adicionales, que tal vez no van a depender acá de lo que corresponde en mi encabezado, sino que es una acción que usted va a trabajar, automáticamente pues Excel cumpla lo que sería la acción. Entonces vean por favor que automáticamente, ya sea que yo le dé borrar, ya sea que yo le dé en acción de filtro, automáticamente me desaparece la acción que yo he realizado. Tome en cuenta las diferentes formas que le expliqué para poder guardar. Más adelante, en este caso el día de mañana, en un tema que viene también nuevo, vamos a seguir trabajando con acción de filtro, en el cual les voy a explicar otras acciones que dependiendo del tema que vamos a ver, también podemos trabajar otras formas con la acción de filtro. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. No me hagan caso con la función y o, ¿verdad? Más adelante ustedes la van a ver y la van a entender.
acá solamente era explicativo para que ustedes vieran el resultado que iba a obtener según, en este caso, la función que agarre. No sé si quedó claro o los confundí. Vamos a ver de nuevo el video. Ah, muy bien. Gracias. Yo sí, tengo que verlo de nuevo. Sí, lo que pasa es que más adelante ustedes, cuando estén en Excel intermedio, van a entender mucho esos tipos de funciones lógicos. Cada vez que ustedes encuentren es mayor, igual, eso depende mucho de la acción lógica en Excel, porque él tiene que tomar de referencia ya sea una función para obtener lo que es un resultado. Todas las funciones lógicas de Excel dependen de lo que son los operadores lógicos, mayor, menor, menor o igual, mayor o igual, y es por eso que cuando nosotros utilizamos filtro, en él encontramos esa acción para obtener lo que sería un resultado. Y en la mayoría de acciones que tiene Excel, trabaja con funciones condicionales para que nosotros podamos obtener el resultado que necesitamos. ¿Por qué? Porque la función condicional hace eso. Yo coloco la condición y él me devuelve el resultado requerido. ¿Para los demás ha quedado claro? Como dijo la compañera, es de ver el video otra vez. Muy bien. Solo vamos a hacer acá un ejercicio adicional. Lo voy a hacer con fecha para que ustedes puedan ir viendo como las diferentes opciones que nosotros tenemos cuando creamos un filtro. Vean ahora, miren, cuando yo me coloco en fecha, ustedes pueden visualizar que me cambia este tipo de filtro. Cuando tengo valores numéricos me hace una acción y cuando tengo en este caso fechas aparece otro recuadro. ¿Por qué? Porque en él ahora tengo es igual, antes, después, entre, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, próximo mes, este mes. O sea que no va a depender de quitar en este caso acá lo que no necesitamos, en este caso los días, sino que puede depender también, miren, de la información que se encuentra acá. Yo le voy a dar a cada uno cualquiera, no sé si me va a dar por la información que tengo acá. Vean lo que acaba de suceder y qué bueno lo que me sucedió, porque cuando no corresponda a la acción que le he pedido que me muestre, les va a enseñar esto, nada. ¿Por qué? Porque me está diciendo Vanessa, lo que acabas de pedir que aparezca como filtro, no existe ninguna información que corresponda a él. Entonces, cuando les aparezca esto es porque no está correcto el filtro que usted anda buscando. Entonces acá, mire, le voy a dar, por ejemplo, la semana pasada, tampoco, no tengo fechas que corresponden. Ah, bueno, es del año pasado, vamos a ver, año pasado, ahí está. Pero tampoco no me da. Ah, bueno, acá me los va a quitar todo. Hasta la fecha, tampoco. Entonces acá por eso no me va a aparecer ninguna. Próxima semana tampoco. Entonces, no tengo nada que conlleve a la acción que tengo acá. Entonces hay que tomar en cuenta acá lo que necesito y la información que tengo para obtener en ese caso resultado. Muy bien, miren, creo que solamente voy a revisar este último para que vean que ahora cuando tengo solamente texto, cambia. Es igual, no es igual, comienza por, termina con, contiene, no contiene, y la acción de lo que son filtros personales. Igualmente, al revisar esta acción, es igual a, tengo nuevamente I, O, vean que por estar en mi encabezado, acá me aparece, voy a darle solamente aceptar y me ha encontrado lo que sería toda la información. Ahí puedo especificarle una acción que quiero para que, además de lo que sean los productos, por ejemplo, que el pago sea mayor o igual que tal, para que me siga apareciendo lo que sería acá el resultado. Muy bien, entonces ya les enseñé la forma de crear filtro, les mostré las diferentes formas en el cual filtro conlleva sobre la información que tengo. Y además de eso, cuando no existe la comparación que he hecho, no voy a obtener ningún resultado, en el cual no me muestra ninguna información. Muy bien, miren, si no hay ninguna consulta,
o tienen alguna consulta, con gusto acá tengo un minuto. ¿O ha quedado todo claro? Hola. Yo tengo una pregunta, buenas noches. Buenas noches, Ten. Sí quedó todo claro, pero por ejemplo, si yo trabajo una hoja de Excel y lo voy llenando, por decir así, separado por días, al usar el filtro siempre va a funcionar. Aunque, qué sé yo, hayan 5 días de ahí corte por otra fecha y siga así sucesivamente. Según lo que le entiendo, cuando nosotros creamos filtros normales, él va a aparecer según la información que usted anda buscando, independientemente si usted trabajó este mes, el siguiente mes, así sucesivamente le va a ir apareciendo la información con los valores numéricos que corresponden a cada mes para que usted pueda crear lo que sería el filtro. Por ejemplo, si yo he trabajado el mes de enero, febrero y marzo, pero por ejemplo en el mes de enero yo necesito 5 días, del mes de marzo necesito 2 y del mes de abril necesito 3, ese filtro yo lo puedo crear. No sé si a eso se refiere con la consulta que me hace. Sí, a eso, que hubiera sí. Diferente información en la misma hora. Sí, toda la información usted la puede tener ahí. Entre más grande o más información que tiene, él va a tomar en cuenta los meses, si tiene los 12 meses, ahí le van a aparecer los 12 meses y va a ir viendo el árbol que va creando con el número que corresponde o las fechas que usted ha colocado en cada uno de los días. Todas esas acciones que usted me dice se pueden crear con el filtro normal. Más adelante van a ver filtros avanzados y van a ver la diferencia en el cual utilizar uno o otro. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche a todos y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.